In July 2016, Beijing suffered a major setback when an International Permanent Court of Arbitration, or PCA, rejected its historical claims to extend exclusive economic zones for man-made reefs in the South China Sea. This public loss of face may sting China into more uncharacteristic and riskier power plays. This has merely confirmed to the Chinese authorities that it is necessary to strengthen their ability to project their power. The most visible indicator of these efforts is the deployment of the aircraft carrier Plan Liaoning, the first ever carrier in the Chinese Navy. This development could shift the balance of power, consolidating China's claims in the area. Many experts agree that a strong Chinese naval presence has forced the hand of other players, leading to further deployments and ultimately raising tensions in the area. China's aim is unlikely to be the ability to win in a head-on World War II-style midway carrier versus carrier clash, but simply to be able to inflict enough damage to make any U.S.-led coalition's victory so costly it becomes politically unviable. So it's no surprise that a significant number of warships carrying the flags of the Philippines, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Taiwan, and Singapore, supported by the Aegis destroyer USS Chung Hoon, are running an exercise in the Southeast China Sea. This is patently a direct response to these Chinese moves. If Beijing considers this as a provocation and that it needs to be countered, the future becomes very difficult to predict, but will make many observers nervous. What is sure is that with so many players involved and tensions so high, the slightest incident runs the risk of snowballing into larger conflicts that could be hard to contain. Command Live News Report will bring you more information as the situation evolves. Hola a todos, vamos a ver el vídeo sobre el DLC de Sprightly Spat, que es un DLC para el Zemano, para el juego de simulación de guerra aeronaval moderna, el cual nos ofrece varios DLCs a un precio realmente muy reducido, no llega ni a 3 euros. Con situaciones de conflicto actuales. Entre ellas está la de Sprightly Spat. Os recomiendo ver el vídeo de introducción donde hago una explicación de cuál es el contexto en el que está basado este escenario. Pero vamos, que viene descrito en la descripción del escenario. No voy a volver a explicar todo ese contexto, pero básicamente lo importante es esto de aquí. En este escenario se crea una situación en la cual los países ribereños del mar del sur de China se unen en un grupo internacional, algo parecido a la OTAN, pero referido a estos países, para ejercer su control, ¿no? O para intentar conseguir controlar ese área y evitar la interferencia china. Entonces, lo voy a ver como este bando de estos aliados. Entonces, la función, ponen bajo nuestro mando una fuerza multinacional, una fuerza con varias fragatas y destructores, que son estas fuerzas de aquí. Como veis, pues que llevan varios helicópteros, antisubmarinos, puede que pongan bajo nuestro mando algún submarino y tenemos algunas fuerzas aéreas disponibles, entre ellos Hawks, Flankers, F-18, aviones para refueling, tenemos varios aviones, 4 aviones de refueling, más F-18, Prowlers, aviones de los marines para interferir las emisiones electrónicas, más flankers, en este caso son vietnamitas, también Su-22, que son bombarderos de una tecnología inferior, pero
chulos, a ver qué tal se comportan. Su-27 y unos cuantos Oriones y aviones de vigilancia aérea. Estas son las fuerzas aéreas que tenemos disponibles y un grupo, como digo, una Task Force Guardian, le llaman, cuyo objetivo básicamente es conducir un ejercicio de libertad de navegación. Es decir, bueno, pues llevar a cabo una misión en esa zona de las Islas Spratly, eso sí, con unas reglas de enfrentamiento que vienen aquí descritas, en las cuales si eres atacado, bueno, pues puedes defenderte, puedes atacar a cualquier amenaza aérea o en el mar, en la región, pero no estás autorizado para golpear en bases terrestres o sí, bases fuera de las Islas Spratly. Entonces, bien, entonces, como digo, tenemos a nuestra disposición esta Task Force, la Task Force Guardian, y las Islas Spratly son estas de aquí. Entonces, esta zona de aquí, que nos señalan en el mapa táctico, es la zona en la cual deberemos llevar a cabo esa misión para, bueno, pues para controlar la libertad de movimientos en el mar. Así que, en principio, lo que voy a hacer es crear varias misiones. Tenemos una herramienta que está bastante bien, que es esta de aquí, definir área, que nos permite crear un cuadrado, un rectángulo, una forma regular, automáticamente, sin necesidad de crear los puntos de referencia uno a uno, sino que, bueno, pues esa dimensión que le damos crea los puntos de referencia. Luego los podríamos modificar, ¿vale? O sea, que podríamos seleccionar uno de ellos y moverlo, por ejemplo, para hacer una modificación. Pero bueno, en principio voy a borrarlos. En principio voy a crear un área más o menos regular que incluya esta zona. Y aquí voy a añadir una misión que le voy a dar el nombre de pues algo así. Sí, Freedom. Libertad del mar. Y va a ser una misión de tipo de patrulla de control del mar. Hay varios tipos de misión de patrulla. Misión antiaérea, misión antisuperficie, naval, de tierra o mixta. Misión antisubmarina, misión de eliminación de defensas aéreas y misión de control aéreo. La misión de perdón, de misión de control del mar. Creo que es la más adecuada porque en esta misión añade la misión de antisuperficie y antisubmarina. Entonces es perfecta para este tipo de, bueno, para la misión que tengo asignada. Entonces simplemente le damos a OK. Nos aparece el detalle de misión donde tendremos que decirle qué es lo que queremos añadir aquí. Entonces vamos a añadir la Task Force Guardian, que está formada por todas esas fuerzas navales que hemos dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar la regla de un tercio. Vamos a quitar también lo de que investigue contactos fuera de su zona de patrulla. No vamos a poner una zona de persecución. En principio, los barcos, bueno, como van en una Task Force, no hay ningún problema. ¿Qué más? No vamos a modificar las velocidades. En principio, las velocidades de los barcos van a ser velocidad de crucero. Y no, vamos a poner velocidad de crucero en station y velocidad crucero en tránsito. Es decir, bueno, como son fuerzas navales y en principio y mientras no haya contactos antisubmarinos, pues quiero que vayan a una velocidad de crucero, una velocidad normal y corriente, pues se lo señalo. ¿Qué más? Las reglas de enfrentamiento, tremendamente importante. Entre las reglas de enfrentamiento
Esta regla de aquí, la del estado de las armas, es muy importante. Lo que voy a hacer es esto, modificarlo para que siempre sea igual. Entonces, a ver, ¿dónde está esto? Aquí, las doctrinas, la doctrina del bando. Entonces, esto afecta a todas las unidades que están bajo mi bando. Por defecto, te ponen use loadout setting, pero en mi opinión, salvo en situaciones desesperadas, que sería mejor esta tercera de aquí, la segunda creo que es más adecuada, donde utilizará todas las armas específicas para la misión. Es decir, si tengo una Task Force que tiene esta misión de control del mar, antisubmarina y antisuperficie, pues mientras dispongan de armas, van a llevar a cabo la misión. Bueno, entonces modifico esto y en principio no modifico nada más. Así que ahora, Weapon State, la heredada de la misión perdón, de las reglas de enfrentamiento del bando, es la que acabo de señalar. En cuanto al MCOM, en principio voy a poner que vayan en forma pasiva. Voy a utilizar aviones de vigilancia aérea para que hagan el reconocimiento electrónico y los barcos los voy a dejar en emisión pasiva. Esto de las emisiones, evidentemente yo dispongo de sensores, pero los sensores tienen un peligro y es que, bueno, un peligro y una ventaja. Los sensores se pueden utilizar activados y desactivados. Si están desactivados, por decirlo así, estás escuchando lo que está pasando alrededor. Si están activados, tú estás emitiendo para detectar lo que está pasando. Entonces, cuando estás activo, el resto de plataformas, el enemigo, por decirlo así, está viendo que tú estás emitiendo, está recibiendo tus emisiones. Y por lo tanto, sabe exactamente qué emisores tienes, puede clasificarte más fácilmente y puede localizarte más fácilmente. Sin embargo, si los utilizas en pasivo, pues pasa lo contrario, es mucho más difícil de detectar y estás escuchando las posibles emisiones que están realizando otras plataformas. Entonces, en principio, voy a poner los emisores en pasivo. Y voy a utilizar aviones de vigilancia aérea para que utilicen sus sensores, de tal forma que únicamente pondré en riesgo un par de aviones y no una flota entera. Y a la vez recibiré los datos que estos aviones vayan detectando. Entonces, en principio, pues en principio esta es la misión. No le voy a dar que active los sensores. Podría darle, pero no le voy a dar, precisamente porque quiero que vayan en pasivo. Bien. Entonces, ya está creada la misión. Entonces, voy a quitar los puntos de referencia y voy a poner un par de rutas de vigilancia aérea. Tengo varios aviones de vigilancia aérea. Creo que los filipinos tienen unos aviones y luego los americanos tienen otros. Entonces vamos a ver un poco cuáles son los aviones que tengo disponibles. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a quitar esto de aquí y voy a poner únicamente relieve. Vale, eso ya está. Y ahora las plataformas, escenario platforms. Entonces esto nos abre aquí, bueno, pues una ventana con las diferentes plataformas que tenemos y podemos acceder rápidamente con un doble clic a la base de datos. Y entre las plataformas que tenemos, a ver, este de aquí son aviones de tipo marítimo, filipinos. Que bueno, pues para esta misión de vigilancia aérea que quiero crear, pues son perfectos. Normalmente el juego funciona perfectamente en cuanto a velocidad, ¿eh? Lo que pasa que
como tengo, bueno, estoy grabando el vídeo, pues me funciona más lento, tarda más en cargar. Ahora, en cuanto encuentre los datos, yo creo que ya irá todo mucho más rápido. Bueno, este es el avión. Vamos a ver qué tipo de sensores llevan. ¿Veis? Tiene aquí un radar de... No, estos son weapons. Aquí están los radares. Tiene varios radares de búsqueda de superficie. Tiene uno de búsqueda aérea. Entonces, búsqueda de superficie 200 millas náuticas y búsqueda aérea 120 millas náuticas, ¿eh? Es bastante. Entonces, esto por un lado. Y luego por otro, tenía por ahí unos Oriones, que creo que son mejores para tema submarino. Vamos a ver ahora qué sensores llevan. Vamos a ver. Sí, es un... Bueno, vigilancia de superficie y antisubmarina, los dos tipos de sensores. Entonces, vamos a ver. Underwater, sí, aquí está. Una milla náutica. Luego, sensores aéreos. Tiene 500 millas náuticas de detección ELINT. Tiene 200 millas náuticas de superficie. Entonces, también son pues unos aviones que bueno, que van a resultar muy útiles. Si no me equivoco, aquí tengo los Oriones, puede ser, o no, los tengo más en el interior, yo creo. Sí, estos son F-18, Hércules, Derfueling. Los Oriones los tengo aquí. Son cuatro aviones. Vamos a ver si hay alguno en mantenimiento. Sí, tenemos tres disponibles. Entonces vamos a sacar uno con una regla de un tercio que esté sobrevolando la zona, cogiendo datos. Y aquí los filipinos tienen sus aviones de vigilancia marítima, tienen dos disponibles. Bueno, pues lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, vamos a definir un área. Es muy sencillo crear este tipo de misiones. Voy a definir un área así y el avión va a volar siguiendo este rectángulo. Añado aquí un punto porque así cierra el, o sea, iría de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí terminaría ahí, se diría. Bueno, de hecho incluso se podría quitar, pero bueno. Entonces, ¿qué tipo de misión sería? En este caso vamos a poner AWACS filipino. Vamos a poner aquí support. Es un tipo de misión de apoyo. Y añadimos aquí esos aviones de vigilancia aérea que tenemos. A ver si los encuentro, aquí están. Vale, los añadimos. No tenemos más que dos activos. Este no está disponible en en todo el escenario. Se supone que está en mantenimiento o alguna cosa así, ¿vale? Entonces, bueno, una regla de un tercio, lo que significa que va a procurar mantener siempre al menos un tercio de las unidades en tierra. O al revés, en operaciones. Bueno, es básicamente que mantenga una reserva para ir relevándose. No voy a activar aquí. Activar mis emisiones únicamente cuando está dando vueltas, sino que lo voy a dejar activo también la ruta desde el aeropuerto hasta la zona de la misión. Vueltas continuas, un solo avión. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esta puede estar aplicada o no, daría igual. Y en principio, bueno, las doctrinas. Como doctrina, no tengo más que modificar que lleve activado el radar.
y en principio ya está. Y voy a crear. Vale, aquí tenemos un pequeño problema. Entonces esto es muy fácil. Si por ejemplo, como en este caso, queremos que se inicie aquí el vuelo, en este punto, entonces nos fijamos en que es el 2501 y lo ponemos el primero. Primero de la lista, 2501. El siguiente queremos que sea el 2498. Pues el 2498 lo ponemos el siguiente. Aquí tenemos un problema. Es el 2499 el primero. Vale. El 2501 sería el último. Vale, entonces ya lo tenemos, ¿eh? 2499, 2498, 97, 2500, 2501. ¿Vale? Así de sencillo. A mí, bueno, me costó un poco averiguar cómo funcionaba eso, pero una vez sabes el orden que quieres que lleven durante el vuelo, no tiene mayor dificultad, ¿vale? Y vamos a crear una misión similar. Deseleccionamos y creamos una misión similar. A ver, quiero que se vean todas las misiones. Y creamos una misión similar en el sur. La creo en el sur porque los Oriones son más importantes que estos de vigilancia aérea. Tienen capacidad antisubmarina. Y bueno, pues entonces yo creo que en esta zona interior pues se supone que estarán más protegidos. Y de nuevo, pues lo mismo, creamos una misión, ponemos aquí AWACS USN, US Navy. Ponemos misión de apoyo y seleccionamos las plataformas que en este caso, pues bueno, es muy sencillo, son los Oriones. Seleccionamos los Oriones, tenemos tres activos, uno que no está disponible. Está en reserva. Está en reserva, por lo cual lo podemos activar, pero de momento lo voy a dejar en reserva. Si sufro alguna baja, entonces lo pondré. O bueno, lo voy a poner ya, para que lo veáis. Entonces, de momento lo voy a quitar de la selección. Voy a dejar estos tres Oriones, un tercio, continuo. Vamos a ver. El orden, primero 2504. Siguiente 2503. Ya está. Está definido el área de vuelo. Vale, perfecto. Y la emisión en activo de radar. Vale. Deseleccionamos los puntos de referencia. Vamos a ver el Orión ese que tenemos en reserva, a ver qué tipo de armamento le podemos poner. Tenemos aquí este botón de preparar, armar, donde nos da las opciones que tenemos disponibles. Entonces, puede tener una misión de ataque, puede tener una misión de vigilancia marítima y esta otra misión antisubmarina. Entonces, de momento, lo vamos a poner con misión antisubmarina. Esta misión antisubmarina le carga de. Vamos a ver, los otros tienen patrulla antisubmarina. Y el. Vamos a ver. Esta misión marítima va sin armas. No, pues esta patrulla. Fijaros, lo he querido ponerlo ya, armarlo ya, porque son 4 horas. 4 horas para cargar el armamento. Entonces, bueno. Pues lo vamos a poner desde el minuto 1. 4 horas. Así que, bien, en principio, suficiente. Tenemos más armamento. Por aquí tenemos cazas, tenemos los Su-22, que me encanta este avión. Es un avión viejuno, un tipo de avión, tecnología de los años 70 o algo así, vietnamita, de fabricación rusa. Un Su-22. Me parece que los sirios tienen Su-22 en el reportaje, bueno, los telediarios, el avión que salía
en un refugio en el aeropuerto, era un Su-22. Fijaros qué bonito que es, me encanta este avión. Bueno, pues tenemos Su-22, tenemos Su-27, Su-30, tienen también los vietnamitas, que podríamos utilizar como cazas o como aviones de ataque, pero en principio no tiene sentido ponerlos en misión mientras no tengamos contactos y no veamos qué es lo que está pasando. Lo mismo con los F-18, los Hawks que tenemos. O sea que bueno, que en principio lo que vamos a hacer, sí que, bueno, tenemos otra posibilidad. Tenemos todos los helicópteros que llevan la Task Force, aparecen aquí listados y no están asignados a la misión. De momento lo voy a dejar así. Conforme vaya habiendo contactos, quizás los añada a la misión o cree misiones específicas para ellos. O sea que de momento se van a quedar en los hangares, en los propios barcos. Bueno, no sé si es la mejor de las opciones, pero yo creo que en principio, para empezar, suficiente. Entonces, bueno, pues activo. Está a un tiempo real, está pulsado, que así funciona un poco más rápido en mi sistema. Así que lo activamos y ya está. Comienza el escenario. Entonces se supone que en este escenario, como os estaba explicando al final, los chinos ejercen un control en las islas Spratly y estos países ribereños se unen en esta fuerza multinacional para llevar a cabo una misión de control naval, de revisar un poco qué es lo que está pasando en el mar y demás. Y bueno, y costará, a un principio costará enterarse de qué es lo que está pasando. O sea, tendremos, pues supongo, claro, por aquí pasa un tercio del tráfico marítimo mundial. Fijaros, ya comenzamos a tener contactos. Ya está asignada la misión, la Task Force estará en velocidad de crucero y comenzamos a tener contactos de los radares que tenemos en costa y básicamente de los radares, porque de momento no tenemos los aviones en las zonas de vigilancia. Y la Task Force, estará escuchando las emisiones. Entonces, a ver, vamos a quitar también vamos a quitar todos esos datos. A ver, ¿dónde están las emisiones? New Me log parece en file Bradley. detected. Monitoring new file. Player size is Emisiones, now aquí Task están Force Guardian. todas las emisiones solamente de los que seleccionemos. Vale, entonces así estos datos no Contact. sobrecargarán la Arteron ejecución. Reef Structures have been Fijaros, positively esos. identified as Arteron Reef Structures determined as neutral. Estas voces que oís es de un programa que estoy utilizando que lo que hace es leer el log, que está muy bien para ambientar estas partidas, o por lo menos, no sé, a mí me parece muy interesante. Vale. Fijaros, aquí hay un submarino. Que es de mi bando. Vamos a ver. Es de Singapur. Un submarino de Singapur. Probablemente será un diésel. No creo que tengan submarinos nucleares esta gente. Sí, es un submarino diésel de ataque. Vamos a ver si tenemos alguna otra cosa por ahí. Son contactos de tráfico marítimo, plataformas en el mar y contactos de tráfico marítimo por aquí y por allá, mercantes de diferente tipo.
Bueno, pues este submarino vamos a ponerle, vamos a plotearle una ruta. En principio no tiene asignada una misión, simplemente ploteada una ruta. Luego fijaros que están puestas estas reglas de enfrentamiento tight, que significa, bueno, hay varias posibilidades. Libre significaría que aquellos contactos que no fueran neutrales o propios recibirían fuego. Tight únicamente dispara a contactos positivamente identificados como hostiles. Hold no dispararía salvo en autodefensa. Así que bueno, el tight no está mal, porque en principio, aunque detecte un contacto que sea unfriendly no es hostil, por lo tanto no le atacará. Ya ha despegado los Oriones. Departed Benito Abun Air Base Mactan Cebu International Airport. Urchin Unit 1. Oriones, aquí están. 27200 Mar Maritime. Departed Basa Air Force Base. Se dirigen a su zona de patrulla y también el de vigilancia aérea, que también se dirige a su patrulla. Así que, nada, en principio a esperar a ver lo que pasa. Los escenarios live, en mi opinión, tienen una cosa y es que son escenarios complejos que añaden un montón de detalle y que consiguen una inmersión importante. Lo primero porque son hechos actuales y bueno, los estamos viendo en las noticias. Y lo segundo porque están llenos de situaciones nuevas que van ocurriendo a lo largo del escenario. Son muy variables, de tal forma que bueno, que tienen bastante rejugabilidad. Es decir, si durante una partida, por ejemplo, no sé, decides hacer un tipo de misión y consigues unos objetivos, eso no significa que en otra partida pueda seguir el mismo curso y tampoco las consecuencias van a ser las mismas. Dependiendo de los puntos de victoria, cómo van evolucionando y demás, puede haber puede que el escenario discurra hacia un lado u otro. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que eso le añade, bueno, bastante interés. Entonces, nada, en principio voy a hacer que pase un poco el tiempo. Se puede acelerar el tiempo. Podemos hacer que el tiempo acelere. Pero lo bonito, creo yo, en este juego es jugar de segundo en segundo, o sea, en tiempo real. En todo caso, en momentos realmente pausados, acelerar el tiempo. Y bueno, y en muchas ocasiones no eres más que un espectador, básicamente un espectador de lo que está sucediendo. Mira, aquí tenemos un submarino también, un submarino de clase Virginia, que vamos a plotear un curso. Como decía, al final te conviertes prácticamente en un espectador y tu función como comandante, entre comillas, es reaccionar frente a las diferentes situaciones que van surgiendo. Así que nada, lo dicho, voy a dejar que pase un poco de tiempo y a ver si, bueno, a ver si los chinos hacen aparición. Contact bogey unit 27 has been lost. Bueno, ya estamos de vuelta. Podéis observar aquí, el escenario tiene 24 horas de duración y han pasado ya 8 horas 20 minutos de patrulla. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues he detectado aquí unos contactos, unos buques chinos. He tenido que enviar unos helicópteros para investigar el contacto y poder clasificarlos. También he
descubierto un contacto submarino que también he tenido que enviar los oriones que tenía patrullando por aquí, por eso hay estas sonoboyas, y lo han clasificado como un submarino chino nuclear. ¿Qué más? Aquí está lo que se supone que es el grupo de batalla chino, con un helicóptero por delante haciendo con los emisores activos para buscarme, y lo que se supone que son cazas. También detecté hace unos 20, no, sí, unos, sí, unos 12 minutos o así, detecté por aquí perdí el contacto por aquí de este avión chino, el I-8CAP, que si vemos las plataformas disponibles para cada bando, para los chinos, a ver si lo encuentro, I-8CAP. El I-8CAP es un avión de búsqueda naval con radares, igual que mis aviones de búsqueda naval que tengo aquí patrullando, pues ellos han mandado buques, aviones de búsqueda naval. Entonces ellos están activamente buscándome con este helicóptero y con ese avión de búsqueda naval. Y en cuanto me detecten, pues probablemente ejercerán su poder, ¿no? Intentarán echarme de esta zona del mar. Yo no puedo actuar sobre ellos porque, como veis, no estamos en guerra. O sea, es un país neutral, friendly, clasificado como friendly. Sí que he enviado, sin embargo, una unidad de prowlers de los marines que tengo en esta base para pues que vuelen en esta zona con los jammers activos para interferir un poco a los chinos. Y en esta Task Force, aprovechando, esta Task Force aparece creada desde el inicio del juego y aparecen unos puntos de referencia que tienen una orientación relativa a la Task Force. Esto, a ver, para que veáis un poco la diferencia, vamos a elegir un punto de referencia cualquiera, por ejemplo, este. Este punto de referencia simplemente lo creé y queda fijo en la pantalla. Este otro punto de referencia, fijaros, que tiene la R de relativo, aparece la identificación del punto de referencia y es relativo a la Task Force Guardian. Eso significa que va a permanecer siempre en esta posición relativa al rumbo que lleve la Task Force Guardian. Es decir, si ahora cambia de rumbo y coge un rumbo cero, pues este área girará hasta ponerse en esta zona. Esto está muy bien para, por ejemplo, crear misiones, como en este caso he creado una misión antisubmarina. He enviado un helicóptero de la Task Force que va a buscar posibles contactos submarinos por delante de la Task Force. Entonces, así están las cosas. En principio, continúan siendo friendly, o sea que yo no tengo derecho a disparar según las instrucciones del escenario. Pues mi función es vigilar esa zona del mar, pero yo tengo unas reglas de enfrentamiento en las cuales únicamente si soy atacado puedo atacar a los blancos conocidos de aire y mar en la región. No estoy autorizado a atacar bases fuera de las Islas Spratly. O sea que en caso de que se vuelvan hostiles sí que podré atacarles, pero mientras permanezcan en actitud friendly no puedo hacer nada. También tengo, vamos a seleccionar estos puntos de referencia, tengo un par de submarinos, el SS Archer, que es de Singapur, que es un submarino de ataque diésel. Está bastante bien. Está bastante bien, como digo, porque lleva unos cuantos torpedos. Lleva, ya veis aquí, unos cuantos torpedos. Y el USS Hawaii, que es un submarino nuclear de la clase Virginia,
que lleva un montón de tomahawks y torpedos, evidentemente. Y bueno, pues aquí tenéis el submarino chino, un submarino nuclear con capacidad de lanzar misiles, bueno, misiles igual que mi submarino. A ver, vamos a ver. En los seis tubos de torpedos puede enviar, puede utilizar torpedos o puede utilizar misiles, bueno, con capacidad nuclear. Bueno, con capacidad nuclear, pero no creo que lleven capacidad nuclear. O sea, que son, bueno, que pueden lanzar misiles. Bien, bueno, aparecen por aquí unos contactos que son detectados por los radares de tierra. Los radares de tierra están continuamente cogiendo contactos por esta zona. Es este radar. No, este radar de aquí. Es este radar de aquí que está en el límite, ¿eh? Como veis, pues bueno, los chinos están enviando por aquí aviones, pero están justo bueno, pues en el límite de alcance de mis radares. De momento las fuerzas aéreas, bueno, lo que tengo activo son las unidades de búsqueda, esta unidad filipina de búsqueda naval, que ya es la segunda, es decir, la primera, bueno, ya ha relevado la primera está, bueno, pues suministrándose en la base. Todavía le quedan 2 horas. Si las cosas se ponen feas, probablemente me lo derribarán. Entonces, bueno, seguramente lo que tendré que hacer es desviarlo de esta zona y bueno, intentar salvarlo. Y también tengo aquí los oriones que están patrullando por esta zona, que también es el relevo de la unidad original. Era el Skinny Dragon 1, pues ahora es el Skinny Dragon 4. El Skinny Dragon 1, como digo, cuando conseguí un contacto submarino, le quedaba como una media hora de vuelo y lo envié y bueno, pues afortunadamente utilizando las sonoboyas lo pude clasificar y ya directamente volvió a base. Y bueno, pues he recibido este otro como reemplazo. Bien, por otro lado, pues poca cosa más. Como veis, bueno, pues llevo 8 horas y media de patrulla sin ningún enfrentamiento. Esto os indica la complejidad de este juego. Es aquellos que hayáis jugado a simuladores de submarinos, por ejemplo, pues bueno, esto me recuerda bastante a ese tipo de juegos, donde la mayor parte del juego lo que haces es, bueno, pues buscar. Cuando me acuerdo el Subcommand, pues bueno, prácticamente la mayor parte del juego lo que hacías era estar en la estación de sonar, escuchando, para ir clasificando los contactos y de montones de horas de juego, pues igual media hora era de combate. Bueno, pues aquí por lo que veo, puede pasar lo mismo. Llevo 8 horas de patrulla. El contacto que perdí por aquí, que es el avión de vigilancia, tenía este rumbo. No sé si volverá a aparecer, pero si vuelve a aparecer, pues bueno, la cosa puede estar complicada porque aparecerá cerca de mi Task Force y seguramente los chinos me detectarán por fin. Y entonces ya no sé lo que puede pasar. En principio yo, como veis, los he detectado, pero bueno, pues están en actitud friendly, o sea que no puedo hacer nada. Si ellos cambian de actitud, pues entonces podré actuar. Bueno, por eso me han dado los jammers. Fijaros, cualquier unidad aérea tiene un fuel y nos indica las horas totales de vuelo, que evidentemente va cambiando conforme va pasando el tiempo. Y también tenemos aquí un indicador que es bastante importante, que es el tiempo de vuelo hasta alcanzar la situación Bingo. La situación Bingo significa que le queda combustible para volver a base, o sea que se queda con la reserva, vamos. Entonces, bueno, de momento puedo estar con los Prowlers unas 3 horas de vuelo, que es bastante tiempo. Esto, bueno, los he mandado para interferir las señales chinas. Esperemos que si se ponen hostiles, pues me suponga
una pequeña ventaja de supervivencia. El submarino nuclear más o menos lleva el mismo rumbo general que la Task Force China. He ploteado la ruta intentando que vaya por las zonas profundas y bueno, y siguiéndoles a ver si soy capaz de clasificarlos. Y este otro submarino, pues de momento sigue esta ruta norte, veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Tiene aquí un par de fragatas chinas que podrían ser un objetivo, o seguir en ruta norte hacia el contacto submarino chino. No sé, de momento, pues como digo, ahí están bien. Y poca cosa más. Utilicé para detectar, bueno, para clasificar esas fuerzas chinas, envié esta unidad de helicópteros, que bueno, que los tengo en misión de vigilancia marítima sin armamento. Los envié así adrede porque, bueno, muchas veces, aunque no tengas clasificados los contactos, puedes tener algunas pistas. Por ejemplo, no suele ser muy común que que los contactos civiles no los clasifiques. Lo más normal es que sean blancos militares. Entonces, bueno, sospechaba que podían ser blancos militares, un par de buques de guerra que estuviesen de pantalla, ¿no? Adelantados a la fuerza principal china, buscándome por esta zona o, bueno, pues haciendo la misión que tuvieran que hacer. Por eso, bueno, pues he intentado ser un poco, bueno, no ser agresivo, no llevar un helicóptero cargado con torpedos, no sea que la cosa se pusiera un poco extraña. He enviado esos helicópteros desarmados en función de vigilancia para clasificarlos. O sea que, bueno, que yo de momento tranquilito, tranquilito haciendo mi misión y a ver qué es lo que pasa. Y como veis, esta unidad de helicópteros está, bueno, mientras está avanzando la Task Force, como veis, ha lanzado una sonoboya donde estaba antes, donde estaba previamente la zona de patrulla. Ahora está más avanzada la zona de patrulla y está lanzando más sonoboyas, está utilizando el Dipping Sonar, el sonar que, bueno, que lo bajan con un cable hasta el mar. Bueno, hasta el agua. Así que, pues eso, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que pasa. Él utiliza estos Super Freelon. Están emitiendo. Esto es otra cosa curiosa. Él también está en una actitud bastante pasiva. Los sensores los tiene apagados, excepto con este Super Freelon, que seguramente lo tendrá en una misión de guerra electrónica, Early Warning, o sea, de guerra electrónica. Bueno, pues bueno, es evidente que tiene que está emitiendo, o sea, que tiene los radares activos. Este es el radar de superficie. Y este es el radar aéreo, o sea que le sirve de alerta temprana a la Task Force para lanzar sus aviones. Y está continuamente enviando aviones a una zona de patrulla por aquí delante. O sea que probablemente él también tenga definida una zona de patrulla delante de su fuerza naval principal. Y eso, están todos inactivos. Fijaros, este contacto no está emitiendo. Los contactos de aquí tampoco están emitiendo. Sí que está emitiendo el Super Freelon, la unidad de vigilancia aérea que tiene por esta zona, que ha perdido su contacto porque está volando a unos 1.500 pies. Y los submarinos de vez en cuando también emiten. Yo creo que sube a superficie y saca las antenas. Bueno, pues para buscarme, está buscándome, pero sin arriesgar demasiado. Las fuerzas aéreas, como digo, tengo las unidades de búsqueda aérea, pero los cazas los mantengo en sus aeropuertos, no los quiero sacar. Podría montar unas misiones de refueling y tenerlos en el aire, dispuestos a actuar desde el primer momento, pero bueno,
principio tampoco me parece necesario. Seguramente me arrepentiré de la decisión. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? En cuanto a las fuerzas, bueno, estas dos unidades chinas son de tipo 56A. Creo que son fragatas o corbetas. Sí, corbetas. Bueno, pues como una especie de fragata ligera. Corbetas que fijaros, el propio contacto, los arcos, ya nos están indicando un poco el tipo de misión que tienen. Tienen misiles de superficie y unos radares aéreos bastante buenos. Los radares de superficie no son tan buenos. Y vamos a ver las plataformas que tienen disponibles los chinos. No es trampa porque, bueno, en el briefing nos han indicado cuáles son las fuerzas que han destacado los chinos para esta zona. Aparte de ese tipo 56A, tienen un buque de apoyo. Yo también llevo un buque de apoyo. Llevan también estos Yankai 2, Yankai 2 reformados con un plus plus aquí. Son unas fragatas de misiles con bastantes sensores, como podéis ver, y con bastante armamento también, con misiles, pueden lanzar misiles. Los Luiyang 1, que son también destructores misileros. Los Liuyang 2, entiendo que es una clase similar, evolucionada. Los Yandao, que son los que tengo detectados. Los Luyang, que estos son destructores también con misiles. Y un portaaviones. Es un portaaviones que compraron a los ucranianos. Un pequeño portaaviones de tipo ruso, de estos que tienen, en lugar de utilizar el sistema de catapultas, no son portaaviones muy grandes, no llevan una gran capacidad de aviones. De hecho, me parece que llevan pues unos 12 o 15 aviones y algunos helicópteros. Pero bueno, desde luego es bastante más de lo que llevo yo. Y aviones tienen copias de modelos rusos, básicamente. Una copia del Su-33, bueno, un par de copias, ¿eh? El J-15 y el J-15S. Tienen los helicópteros, los Super Phylon. También tienen Dofín, que utilizarán, supongo, como antibuque y antisubmarino. Los J-11, que estos he detectado más al norte, con los radares de Vietnam, son copias del Su-27. Tienen Badger, que estos sí que son preocupantes porque son bombarderos antinavales, pueden llevar misiles antinaval. Unos bombarderos. Cazabombarderos, que creo que son unos modelos anticuados, aunque bueno, yo también llevo Su-22, o sea que en ese aspecto estamos empatados. Los J-8 Finnback, estos, pues no sé muy bien, son cazas, sí, yo creo que tienen una pinta parecida a los MiG-21, o sea que me da la sensación de que es una especie de evolución del MiG-21. También, bueno, pues no son los modelos más modernos, como podéis ver. Bueno, pues es una tecnología de los 80. Bueno, pues probablemente eso, unos modelos un poco anticuados, pero que seguramente tendrán bastante número. Y luego los aviones de vigilancia aérea, que tienen también un par de modelos. Básicamente es el mismo, es un CAP, pero bueno, con diferentes sensores. Y luego también ellos tienen buques de refueling. Y submarinos,
Parece ser que no lleva más que submarinos nucleares. Esperemos que no sea más que este contacto que he clasificado, porque esto me facilitará a mí las cosas, teniendo en cuenta que ellos tienen un portaaviones, pues bueno, que yo tenga algo de superioridad en fuerzas submarinas puede ser interesante. Desde luego, lo que está claro, tengo aquí una fuerza aérea de los marines con F-18 y bueno, pues seguramente habrá que utilizarlos en algún momento. Y bueno, pues si las cosas se ponen feas, son los que están más cercanos. También tengo Su-30 aquí, que también son modelos bastante modernos. Y aquí también Su-30 y F-18, de los dos modelos. O sea que bueno, que yo creo que fuerzas aéreas no estoy escaso. Yo no tengo portaaviones, pero tengo bases aéreas cercanas y yo creo que podría ganar la superioridad aérea. Lo que me preocupan sobre todo son sus misiles. Eso sí que puede ser preocupante. Pero bueno, como tengo un Arleigh-Burke dentro de la fuerza, tengo un Arleigh-Burke, bueno, pues espero que entre el Arleigh-Burke y algún otro buque que tengo por aquí bastante moderno, tenga suficiente defensa aérea. Fijaros que pueden cargarse de 20 Harpoons. Tengo algún buque, algo también bastante moderno. Tiene menos capacidad que los Arleigh-Burke, por supuesto. Contact bogey unit Ahí va. 117 has been lost. Bueno, he perdido un contacto. Eso no es preocupante. Es los contactos, como os he dicho. Contact bogey unit 116 has been lost. Estos contactos que tengo, que voy detectando por esta zona, los suelo perder, recuperar, perder, recuperar. Tampoco sé si son exactamente los mismos contactos o no, pero bueno, no me preocupan, están bastante lejanos. Incluso, bueno, tengo aquí unos cuantos cazas que podría enviar a investigar en caso necesario. Lo que decía, que mis fuerzas navales, yo creo que defensivamente, bueno, pues seguramente podría sobrevivir a un ataque de misiles. ¿Veis aquí? Este arco es el arco de defensa aérea. Yo creo que podría sobrevivir. Veremos a ver qué es lo que pasa. Bien, pues la verdad es que poca cosa más os puedo explicar de momento. Mientras no haya ningún problema, pues en principio voy a seguir con esta misión. Tiene asignada una misión de control del mar, o sea que son, bueno, pues voy en pasivo, voy con los sensores en pasivo, no voy emitiendo. Para emitir, pues ya tengo aquí los aviones de vigilancia aérea. Y básicamente lo que hace esta Task Force es elegir una serie de rutas para llevar a cabo esta misión. Entonces, cuando alcance este punto, este waypoint, pues buscará otro, elegirá otro rumbo y bueno, pues cambiará de rumbo la Task Force. De momento no tengo por qué micromanejar ni hacer ninguna cosa extraña. Yo de momento estoy cumpliendo con mi misión y si las cosas cambian, pues habrá que adoptar otras medidas. Creo que bueno, pues que tengo una alerta importante. Me falta un poco de vigilancia aérea, la verdad. Lo echo de menos porque esos aviones de vigilancia aérea chinos me preocupan. Tampoco logro clasificar estos contactos. Sin embargo, tengo aquí unos radares que en teoría, bueno, por lo menos para detectarlos, sí que alcanzan, pero no consigo clasificarlos. No quiero activar tampoco los sensores para que ellos no me detecten. Y eso es un poco lo que me preocupa. Tengo radares aéreos en estos aviones
de vigilancia, pero son fundamentalmente aviones de vigilancia naval. Entonces son radares pasivos, no son de alerta temprana contra amenazas aéreas. Entonces, como digo, me preocupa un poco también sus aviones. Fijaros, igual que mis Oriones están volando a 1.000 pies, los aviones de vigilancia aérea chinos me fijé que iban volando a unos 1.500 pies. Entonces eso también influye en el hecho de que tenga un perfil bastante bajo para mis radares. Entonces, bueno, como digo, de momento estoy cumpliendo mi misión, estoy patrullando. Perdí un contacto. Skunk 89. Estoy patrullando, pero no aparecen. Así que de momento voy a parar la grabación y en caso de que cambien las cosas, pues volveré a activarla. Ya estamos de vuelta. Bien, fijaros en el tiempo. O sea que han pasado 9 horas 25 minutos. No tiene por qué pasar tanto tiempo. Todo depende de cómo evolucione el escenario, por supuesto. Y no creo que continúe mucho más tiempo la cosa así de calmada. ¿Por qué? Porque los chinos me están buscando. Yo tengo unas reglas de enfrentamiento que me impiden atacar a fuerzas que no son enemigas. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada. Pero sospecho que los chinos sí. ¿Qué ha pasado? Bien, ya hemos vuelto a recuperar el contacto del avión de reconocimiento marítimo de los chinos, que está aquí emitiendo en activo. Los cazas, que normalmente están situados unas cuantas millas por delante del grupo de batalla, han avanzado hacia el sur. Yo creo que porque han detectado un contacto, el contacto del helicóptero, se han acercado, lo han clasificado, lo habrán clasificado como friendly, igual que yo les clasifico a ellos como friendly, y ahora se están retirando de nuevo a sus posiciones. Eso es lo que sospecho, no puedo tener la certeza. Pero eso significa que pronto detectarán a mis fuerzas navales y eso pues seguramente empezará el conflicto. Bien, quería enseñaros varias cosas. Primero, el grupo de batalla chino ha entrado en la zona de patrulla. En la zona de patrulla, bueno, pues aparece como un contacto desconocido, por eso es de color amarillo. Eso significa que mi Task Force automáticamente adopta una actitud ofensiva. No significa que le vaya a atacar porque mis reglas de enfrentamiento lo prohíben, pero sí significa que ha cambiado el rumbo, tenía este rumbo y ahora tiene un rumbo norte, para acercarse y clasificar estos contactos. Entonces, como os había comentado, este área que yo había, donde yo había creado una misión de antisubmarina a la que se está dirigiendo el helicóptero que tenía por aquí buscando submarinos, ha variado porque tiene una posición relativa al rumbo de esta Task Force. Entonces ha girado y se ha colocado aquí al norte. Este helicóptero, lo más seguro es que vuelva a casa ya. Bueno, lo más seguro no. Va a volver en 1 minuto. Le puedo ordenar directamente que vuelva a casa. Y en principio poca cosa más. Pero sí que quería aprovechar, ya que, bueno, pues hay que esperar a que la cosa se ponga caliente. Para enseñaros un poco las misiones creadas. No son muy complicadas. De hecho, estas tres misiones no son más que misiones de apoyo, misiones support. Entonces, en el editor de misiones aparecen todas las misiones que tengo creadas. Aparecen aquí. Si están activas, están en color verde.
Y bueno, pues vamos a verlas. La misión antisubmarina está, bueno, está delimitada por una serie de puntos de referencia, que son estos puntos de referencia que os he comentado, que tienen una posición relativa al rumbo de la Task Force, y tienen como fuerzas asignadas un helicóptero Seahawk. Los helicópteros, si os fijáis aquí a la derecha, están todos sin asignar en misiones. ¿Por qué? Porque si estuvieran asignados a la misión de la Task Force, entonces los lanzaría, la Task Force los lanzaría para que cumplieran ellos también esa misión. Entonces yo prefiero que permanezcan en la Task Force, en sus hangares, mientras no los necesite para algo. Aquí, por ejemplo, me voy a quedar sin fuel. Pues bueno, cuando vuelva a base, lo quitaré de esta misión de patrulla para que, bueno, pues recupere fuel, armas, lo rearmen, mantenimiento y demás, para que haga la rutina de mantenimiento. Y dependiendo de cómo esté la situación, cómo vea la situación, puede que incluso desactive esta misión. Porque, bueno, si la cosa se pone chunga, pues no me apetece tener helicópteros en vuelo. O igual no tengo helicópteros en vuelo. ¿Qué más misiones tengo? Bueno, la que llamé AWACS Filipino, que no es más que una misión de support, es una misión support delimitada por estos puntos de referencia, haciendo esta ruta. Como os he explicado, pues bueno, es muy sencillo ordenar, bueno, hacer esa ruta para que vayan de una forma ordenada, simplemente haciendo que el primero de la lista coincida con el inicio de la ruta. Bueno, y tengo aquí asignados a tres aviones, bueno, de hecho dos, porque uno de ellos incluso lo podría quitar porque está en mantenimiento, este no lo voy a tener activo en toda la partida. Tengo dos aviones con una regla de un tercio. La regla de un tercio significa que voy a tener en vuelo o voy a tener realizando la misión un tercio de las unidades no tomadas en conjunto, sino en función del tipo que sea. Es decir, si tuviera asignada esta misión estos dos aviones más dos Oriones, como son de modelos diferentes, tendría en vuelo uno de estos y otro de los Oriones. No sé si me explico. Es decir, lo mismo pasa con esta misión antisubmarina. Si asigno a esta misión, por eso únicamente tengo asignado un helicóptero. Porque si tuviera asignado otro helicóptero, que no sería del mismo modelo, porque no tengo más que uno de este modelo, pondría en vuelo tanto uno como el otro. Aunque lo tengo asignado como un tercio, si tengo tres helicópteros, si por ejemplo uno es un S-70, otro es un S-60 y el otro es un Lynx, pues lanzaría uno de cada porque, aunque tenga tres, no los reconoce como un grupo porque son de modelos diferentes. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Tengo también la misión de AWACS de la US Navy, que es esta misión de aquí, donde van los Oriones, tengo asignado los Oriones. Tengo una misión ECM, donde únicamente he asignado un Prowler, porque sospecho que la cosa se pondrá chunga y quiero tener los otros dos Prowlers disponibles para el caso de que monte alguna misión de ataque. Esta misión venía creada por defecto, que no es más que los radares terrestres que tienen mis fuerzas, los ha agrupado en una misión de intercepción aérea para que actúen ofensivamente estos radares, para que estén en activo. No sé si ni siquiera si sería necesario esto, porque al final, pues bueno, poniéndolos en activo, pues sería suficiente. Pero bueno, viene creada así y yo no la he tocado. Contact bogey unit 124 has been lost. Y después está la misión de Sea Freedom, que esta es la que he creado, asignándole la Task Force. Aparece aquí el nombre de la Task Force con los barcos que la forman y también de forma independiente aparece cada uno de los barcos. Entonces, bueno, Contact bogey unit 123 has been lost. sin más. Entonces,
Y como puntos de referencia, en lugar de utilizar el área que creé en un principio, simplemente he seleccionado estos puntos que vienen por defecto creados en el escenario para ajustar más la zona de patrulla a lo que piden las órdenes. En cuanto a los detalles, es muy importante el revisar los detalles, el si quieres que se aplique la regla de un tercio o no quieres que se aplique la regla de un tercio, si quieres que investiguen contactos fuera de la zona de patrulla o no, si quieres que investiguen contactos en el alcance de las armas. Estos puntos pueden ser interesantes en determinadas situaciones, pero en mi caso, como tienen como las órdenes indican que tienen que patrullar en una zona concreta, he preferido no seleccionarlos, porque si los seleccionas, en caso de que detectasen un contacto fuera del área, estaría permitido por estas condiciones, estaría permitido que abandonasen el área, cosa que en las órdenes no me lo permiten. Entonces, por eso lo quito estas selecciones. Y luego las emisiones, si quieres que emitan en la zona de patrulla o no quieres que emitan. Yo en principio lo tengo desactivado y de hecho también tengo desactivadas las emisiones aquí. O sea que están en pasivo totalmente. ¿Por qué? Bueno, pues ya os expliqué. Porque en pasivo están escuchando, no están emitiendo. Entonces es mucho más difícil que me detecten. Por eso llevo 8 horas sin que me, bueno, 9 horas ya, 9 horas y media sin que me hayan detectado los chinos. Luego tienes muchísimos más opciones. Aquí tienes más opciones si quieres que vayan agrupados en grupos o no. Si quieres especificar algún tipo de velocidad, yo por ejemplo especifiqué que fueran en velocidad de crucero. Sin embargo, en caso de ataque, la velocidad la elegirá él dependiendo del tipo de blanco que sea. Como os he comentado, es una patrulla de control del mar que une tanto la misión de control de superficie como de control antisubmarino. Entonces, si detecta un blanco submarino, en principio se acercaría en crucero y luego en caso de ataque reduciría a creep. Reduciría a la velocidad mínima para utilizar los sensores y clasificar y bueno, es lo más sensato. Entonces, bueno, esto también es importante echarle un vistazo y tremendamente importante este apartado de aquí. Tanto las reglas de enfrentamiento que únicamente afectan en este caso a esta misión, se pueden modificar las reglas de enfrentamiento generales, que se modifican desde los menús, o dentro de la misión, las reglas de enfrentamiento que modifiques únicamente se aplicarán a las unidades asignadas a esa misión, de tal forma que podría haber reglas de enfrentamiento diferentes para las fuerzas en general o para las fuerzas asignadas a una misión. Lo mismo con las emisiones, como he comentado, y también importante la autorización de utilizar armas. En este caso, como tenemos muchas fuerzas y muchas armas, no tiene mucho sentido, pero en algunas misiones de ataque aéreo, por ejemplo, puede ser que lleven un misil que tenga un alcance de 150 millas, que es una barbaridad. Pero no tiene sentido lanzarlo a 150 millas porque las defensas de un barco, por ejemplo, seguramente tendrán tiempo suficiente para detectar el misil y defenderse. Entonces, Contact. Bogey Unit 125 has been classified as J11BH Flanker B at estimated 329 nautical miles. bien, me están avisando. Entonces, lo que viene bastante bien es para ese tipo de misiones, para, por ejemplo, reducir esos 150 millas a 25 millas, por ejemplo. De tal forma que ignorará el alcance de sus armas y continuará la misión hasta que se encuentre a unas 25 millas del blanco, momento en el cual estará autorizado para soltar las armas. Entonces el enemigo tendrá menos tiempo para reaccionar. Evidentemente, si te detecta en vuelo, pues podrá actuar no contra el misil, sino contra el avión. Pero para eso están el resto de opciones. Si es una misión aérea,
puedes llevar, en mi caso, por ejemplo, prowlers, que son interferidores bastante buenos de sus radares, o puedes asignarle una altura de vuelo que siga el terreno, o sea, muy baja altura, de tal forma que reduzcas la capacidad de detección del enemigo. O sea que hay que jugar con todos estas variables, con todos estos factores, por un lado, para bueno, pues para que las unidades hagan lo que tú quieres, y por otro lado, para evitar también el micromanejo. En ocasiones puede ser necesario el micromanejo, pero creo que como más se disfruta el juego es precisamente con eso, intentando crear tus misiones, y una vez creada la misión, igual te cuesta un poco crear la misión, pero una vez creada ya te puedes olvidar. Bien, bueno, pues bueno, os quería explicar un poco lo que tengo por aquí creado. De momento, bien, he tenido un par de contactos, que son el 125 y el 126, por el Prowler. 125 y 126, pues no son estos, serán estos de aquí. 125 y 126. Esta es el área de incertidumbre, significa que bueno, que más o menos sabemos su posición, pero no exactamente. Lo que sí que hemos, bueno, el Prowler este tiene unos radares bastante buenos, porque los ha detectado y además los ha clasificado. Bien. Tengo pensado hacer una pequeño truco, que es el que empleé para clasificar el submarino, y es que tengo un helicóptero que lo tengo en misión de vigilancia aérea sin armas, y lo puedo asignar a la misión de Sea Freedom para que, bueno, la Task Force lo lanzará directamente, le asignará una ruta, pero como tenemos unos blancos sin clasificar, ignorará esa ruta y directamente se dirigirá hacia aquí para intentar clasificar esos blancos. En principio lo voy a hacer. No es peligroso porque en principio las órdenes son de vigilar los barcos, y de momento no he tenido ningún problema con las unidades aéreas. Entonces, bueno, no creo que sufra ningún percance. Así que se puede asignar de muchas formas, directamente desde el editor de misiones o incluso desde aquí. Desde aquí, en este botón, le asignamos a la misión Sea Freedom. Y vamos a hacer otra cosa. Este helicóptero, que está volviendo a base porque ha terminado el combustible, está en situación bingo, lo vamos a quitar de la misión. Ahora no tenemos, en esta misión antisubmarina, no tenemos asignado ningún helicóptero. Otra opción que me parece interesante en estos momentos es utilizar las fuerzas aéreas que tenemos para enviar unos F-18 como escolta. Vamos a ver, tenemos de superioridad aérea 2, 4, 6, perfecto. Vale, pues bien, y por aquí teníamos también otros 8 F-18, bueno, son superioridad aérea nada más 2, pocos me parecen. Tenemos los U-30, podríamos enviar los U-30. No sé qué hacer. Quería enviar cazas, pero quizás, no sé. Me da miedo este avión.
Me resulta, bueno, de momento no tenemos indicaciones de que nos hayan detectado, o sea que hemos podido tener suerte. Voy a, como digo, la idea era enviar un par de cazas, o sea, asignando seis cazas a una misión de antiaérea que tuviese esta delimitación, los aviones actuarían como estos de aquí. Estarían limitados a una distancia de mi Task Force y actuaría a modo de defensa aérea. En principio no se enfrentaría a nadie porque no tenemos enemigos, pero es que me da miedo de que se activen los chinos y no tengan ningún tipo de defensa aérea más que mis misiles. Entonces, puede ser una idea interesante. Pero tampoco me gustaría quemar la baza de los F-18 y quizás sea mejor utilizar los aviones, los U-30 que tenemos aquí. Panther Unit 1, of 5650 UE-10, departed KRI Sultan Iskandar Muda. Los Panther ya están lanzándose. ¿Veis? Le he asignado esta ruta, pero ya veréis cómo no le hace ni caso y se dirigirán ruta norte para investigar estos contactos. Bueno, pues yo creo que sí. Voy a crear una misión para utilizarlos como defensa aérea, estos U-30. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues muy sencillo. Como ya tenemos creados los puntos de referencia, los seleccionamos, añadir nueva misión, misión CAP naval. Es una misión de patrulla antiaérea, patrulla antiaérea, ¿vale? Activa. Vamos a asignar los U-30. Bien, vamos a ver cuál es la base porque con estos nombres, la One. Vamos a ver. Su 30 MKM. Los Golden Cobra. Podríamos asignarlo desde ahí, pero quiero toquitear esto. Quito esto de aquí, dejo un tercio. Entonces asigno esos aviones. Estarán continuamente dos en vuelo. Continuamente o casi continuamente dos en vuelo. Irán en secciones de dos aviones. En principio les voy a permitir utilizar tankers si es que los saco para volar. Y tampoco voy a tocar altitudes ni velocidades. En principio son las que necesito. Tampoco voy a poner una zona de persecución. Las doctrinas. Los settings de MCOMS, voy a dejar el radar activo y vamos a repasar Weapons, Winchester, vale. Bueno, pues entonces en principio así. Vamos a ver los U-30. Estos no son. Ah, son estos de aquí. Su-30 MKM. Los Golden Cobra. 2, 4, 6. Vale. Vale. Pues en principio ya tenemos defensa aérea. Están un poco más lejos. Pero quiero aprovechar bien a los marines.
¿Veis? Este helicóptero de vigilancia aérea tiene esta ruta, pero la ignora. Fijaros en que el simbolito que indica la ruta está en dirección norte, bueno, 357 grados, y en estatus ofensivo. Entonces, lo que va a hacer, como os he dicho, es acercarse a esos contactos indeterminados. Yo sé claramente que son chinos, pero bueno, hay que confirmarlo. Y nada, pues a esperar. Me preocupa el alcance, pero bueno, en la misión antisubmarina voló hasta aquí. O sea que, bueno, incluso menos, a menos distancia. No fue antisubmarina. Antisubmarina envié los Oriones. Fue contra estas fragatas. O sea que no volaron tan lejos. Bueno, a ver si hay suerte y tengo un alcance suficiente. Si no, pues oye, no pasa nada, no hemos perdido nada. La misión antisubmarina la podríamos borrar, porque en principio no la voy a utilizar, pero bueno, tampoco pasa nada por tenerla. Este submarino lleva siguiendo estos contactos, pero no hay forma de que los clasifique. Así que nada, a ver si entre todos son capaces de clasificarlos. Y han estado volando por aquí los aviones de vigilancia aérea. También al dar esta vuelta, seguramente pillé a esta flotilla por aquí, más o menos, y quizás pueda clasificarlos, no lo sé. Pero no parece que sean muy buenos estos radares filipinos. Bueno, no sé si son filipinos, pero bueno, el avión es filipino. Cabe otra posibilidad que me acabo de dar cuenta y es que me haya detectado, pero los datos no los tenga la fuerza de combate por mis jammers. Es una posibilidad. Aunque no estoy muy seguro de si está modelado eso. En el nuevo standalone bueno, presentan unas nuevas reglas que tienen que ver con las comunicaciones, con la interferencia de comunicaciones. Este interferidor es sobre todo de radares. No sé si llega a interferir las comunicaciones. Pero bueno, cabe esa posibilidad. De vez en cuando no está mal revisar las unidades, a ver qué rumbo llevan, qué velocidad. La cosa comienza a ponerse interesante. Ya realmente poca cosa más se puede hacer. Ya tengo unidades de apoyo aéreo, unidades jammers, tengo helicópteros volando. Pronto voy a tener una defensa aérea. Es una situación en la que poco a poco se van enviando más y más unidades y bueno, y la cosa termina mal. Veremos a ver. Bien, bueno, pues en principio lo voy a dejar aquí. Voy a apagar la grabación y seguimos más adelante si ocurre alguna cosa. Pero como os digo, ahora mismo lo que va a ocurrir es que este helicóptero si tiene alcance suficiente, pretendo que clasifique a estas unidades y los F-18 de Brunei van a formar una defensa aérea frente a mis fuerzas. Y yo creo que en poco tiempo seguramente los chinos me detectarán. Así que, bueno, pues si hay alguna novedad, conecto de nuevo.
Hola de nuevo. Fijaros, menos de 12 horas y comienza la movida. No sé muy bien lo que ha pasado, solo sé que hemos detectado al Hensui atacando a una unidad amiga. No sé a quién puede estar atacando. Esperemos que no sean los barcos. No he tenido indicios de que me tuvieran descubierto, porque he estado vigilando los aviones, que son sus unidades que estaban más cercanas. Así que realmente, bueno, pues no estoy muy seguro. Es probable que quizás hayan detectado esta base. No lo sé, no lo sé. Pero ahora lo sabremos. Bien. Bueno, antes de ponerme a ello, quería que vierais algunos cambios que he hecho en las misiones, porque creo que es importante. Este juego tiene muchísimos detalles que hay que controlar poco a poco. Por ejemplo, en la zona norte tenía un par de aviones en patrulla con la regla de un tercio. O sea, tenía seis aviones asignados a la patrulla. Fijaros, aquí están dos aviones y otros dos aviones. Seis aviones asignados a la patrulla con la regla de un tercio, lo cual significa que va a procurar mantener siempre un tercio en misión. ¿Qué es lo que pasa? Que únicamente asignando esto, lo que hace la inteligencia artificial es tener dos aviones. Cuando se gasta el combustible, vuelven a base porque, bueno, vuelven a base o van a refueling, depende de la misión que sea. Y, bueno, si vuelven a base, cuando vuelven a base, entonces lanza otros dos aviones. Es decir, hay un periodo de tiempo en el cual no hay aviones en vuelo. Sin embargo, he marcado aquí que intente mantener dos unidades de cada clase en on station, es decir, en la zona de patrulla. Así, combinando estas dos reglas, hago que obligo a la inteligencia artificial a mantener aviones en vuelo durante más tiempo. Aquí podéis ver, por ejemplo, que este grupo se está retirando, entiendo que se está retirando a cargar combustible aquí, y como pierdo estas unidades de estar en patrulla, ha lanzado ya hace unos minutos, a las 9 y 10, o sea, hace 5 minutos, ha lanzado a otros dos aviones para que estén en patrulla, de tal forma que siempre voy a tener una cobertura, o por lo menos va a haber menos tiempo en el cual no tenga cobertura. Hay que tener cuidado con esta regla porque siempre va a coger el número de aviones que sea mayor. Es decir, imaginaros que tenemos 24 aviones asignados a una misión. La regla de un tercio significa que va a intentar mantener 8 aviones en vuelo. Si nosotros le ponemos aquí que intente mantener dos aviones on station, esta regla la va a olvidar y va a aplicar esta, porque está asignando más aviones aquí que aquí. Bueno, es un pequeño matiz, pero que es importante. Bueno, esto lo he intentado aplicar en aquellas misiones que creo que puede ser importante mantener unidades volando en todo momento, siempre y cuando sea posible, claro. Bueno, en cuanto a qué puedo hacer ahora, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a intentar. Bueno, sí. Voy a intentar crear una misión de patrulla aérea en la zona de patrulla naval y voy a enviar los F-18 a patrullar. Primero voy a mandar a estos americanos que están más cerca, luego mandaré a los de Brunei. Bueno, de tal forma que voy a intentar ganar la superioridad aérea aquí. Puede ser algo complicado,
y peligroso por la defensa aérea de los chinos. Pero bueno, desde luego que por mí no quedé. Por otro lado, tengo también estos Su-30, que son vietnamitas. Vamos a ver qué tipo de misión tienen. Superioridad aérea. Bien, aquí tengo 6 Su-30 en superioridad aérea que voy a asignar a esta misión de aquí. Quiero mantener aquí una presencia aérea importante porque sospecho que va a ser la zona de paso de los Badgers. Entonces, bueno, pues de los Badgers y de refuerzos aéreos. Por ejemplo, han estado volando por aquí, han aparecido por la zona de patrulla bombarderos Ju-8, me parece que eran, o J-8. Vamos a ver. Plataformas. Aviones. Sí, eran J-8, J-8 Finnmark. Estos aviones que son, bueno, que yo sospecho que estarán armados con armamento antibarco, antibuque. Vamos a ver. Aquí están las diferentes misiones que tienen y sospecho que llevarán esta carga. No puedo estar seguro, pero lo sospecho, porque de esta forma tienen bastante alcance y tienen capacidad de ataque. Vamos a ver. Sí, es bastante probable. O sea, bombas. Bombas, un par de misiles y combustible. Entonces, bueno, creo que es importante mantener una fuerte presencia aquí. Así que lo primero que voy a hacer es asignar esos Su-30, que eran 6, 6 Su-30, a la misión de... Uy, me he equivocado. Vaya. La misión del norte. Patrulla aérea norte. Su-30. A ver. Bueno, con la misma regla. En principio, con la misma regla. Un tercio y procurar mantener siempre dos aviones en vuelo. Lanzará un par de Su-30s a la zona aérea y si gastan combustible lanzará otros dos. O sea que tendré ahí pues entre 6 y 8 cazas patrullando en esta zona con reservas en los aeropuertos, los aeródromos. También tengo Su-22. Aquí no es, en este aeródromo. Tengo Su-22. He estado calculando la distancia que hay. Están a unos 370 millas. Y tengo aquí unos Hawk que he calculado que están a unas 320 millas. Los Hawk son más lentos. Así que el objetivo va a ser lanzar los Hawks contra estos blancos. 5 minutos más tarde, lanzar los Su-22 de tal forma que lleguen más o menos a la vez a la zona de, bueno, a la zona donde estén los barcos. Todo dependerá del movimiento que hagan, pero bueno, en principio no puedo planificarlo de una forma mejor. Entonces, es así como voy a hacer. Voy a lanzar primero los Hawk, 5 minutos más tarde los Su-22 y, bueno. Pues sí, eso significa que por la velocidad que llevan tardarán aproximadamente 1 hora en llegar hasta la zona de los barcos, aproximadamente, ¿eh? Entonces, bueno, en principio, pues no sé qué más hacer. La Task Force de momento no va a hacer mucha cosa más. Sí que voy a cambiar la ruta. Me voy a ir hacia aquí. Voy a intentar mantenerme alejado de ellos y quizás cazar uno de estos barcos por separado. Tengo aquí un submarino
Pero sería imposible alcanzar estos barcos. Estoy demasiado lejos. La velocidad, aunque lo ponga velocidad de crucero, van a 8 nudos. Estos van al doble de velocidad. Nada, estos submarinos los voy a mandar hacia aquí, igual que estos otros. Y lo que voy a hacer es confiar en que la defensa aérea de la Task Force pueda repeler sus ataques. De momento, previendo que iba a ser detectado de un momento a otro, le he puesto que mantenga el fuego contra buques y contra objetivos de tierra. Y que sí que ataque a objetivos aéreos o submarinos. El Panther, el helicóptero, prácticamente no le queda. Bueno, le quedan 7 minutos. Le voy a mandar que vuelva a base. Bien, entonces, a ver cómo hacemos. Bien, lo primero que va a hacer es crear en esta misma área de patrulla naval lo que he dicho, una patrulla de defensa aérea. Entonces, señalo los puntos de referencia y creo una nueva misión. Misión superioridad AA. Va a ser una misión de patrulla antiaérea activa, donde voy a meter los F-18 de los marines. Creo que son estos. No, sí. Antonio Bautista. No. Puerto Princesa, sí. Estos son. Vamos a repasar. Los F-18, superioridad aérea. Y luego tengo aquí cuatro que van a acompañar a los Hawk. Vale, perfecto. Entonces, dos, cuatro, seis. En misión de superioridad aérea. Voy a poner las mismas reglas. Que mantenga dos, que mantenga la regla de un tercio. Voy a asignar a esta misión también los F-18 de Brunei. Ay, estos son los de Puerto Princesa. Madre mía. Como son, aunque son F-18 también, son de tipo D. Estos son de tipo C. Entonces también lanzará dos. Intentará mantener dos en otros. Bueno, intentará mantener dos en vuelo. Así que cuando se retiren a repostar, lanzará otros dos. Y tenemos también su 30 de la gente de Brunei. Vamos a ver. Su 30. Estos son los vietnamitas. No tenemos. O son su 27. A ver, que me estoy liando. Su 30. Ah, no, vale. Esos son los que tengo asignados en la CAP naval. Entonces, estos los saco de aquí. El vuelo 2587. Y los MKM. Su MKM. En la patrulla superioridad aire-aire. Y el vuelo flight 2587. Vale. Bueno. Esto no sé qué hace aquí. ¿Qué más? La
doctrina no hace falta cambiarla, pueden hacer refueling. Le voy a ordenar, bueno, de momento no lo voy a tocar esto. Vale, ¿qué más? Así, revisar los SEMCOM, tienen activo, vale. Y que lo lleven activo desde que despegan. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos una misión. ¿Qué más? Los F-18 podría calcular. Vamos a ver. Más o menos están a unas 220 millas. Vamos a ver qué velocidad tienen para sincronizarlo todo lo mejor que pueda. Velocidad de crucero 480 knots. Bueno, yo me he creado un pequeño calculador. Entonces voy a poner aquí F18 de a 480, 220 millas. Vale, entonces unos 41 minutos más tarde. Joder, eso es mucho. Pues sí, será así. Vale, bueno. Entonces, voy a seleccionar todos los blancos y creo una misión. Vamos a ver. Hawk Strike. Hawk Strike. Es una misión de ataque naval. Y envío a los Hawks. Vale, que vayan agrupados de dos en dos. En principio, vamos a ver así. El radar activo desde ahí, bien, bien, bien. A ver qué más. Ah, y los Prowler. Los Prowler puede ser un problema. Bueno, Hawk Strike. Vale. Creamos otra misión de los Su-22 Strike. Con los Su-22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 SUS, la activación. Bien, aquí se puede activar. Es 15 de agosto, 16 de agosto. 16 de agosto, hora Zulu, 9, 19. O
sea, 5 minutos más tarde. 19:37. Vale. Vamos a ver. Y 41 minutos más tarde. Bueno, todo esto igual. Secciones de dos en dos. Vale. 41 minutos más tarde lanzaré los F-18. Vamos a comprobar los Prowler, porque los Prowler pueden ser un factor importante. A ver qué velocidad de crucero llevan. 415. Y los F-18 hemos dicho 400. ¿480? Bueno, vamos a comprobar. Prowler. Prowler. 415. 220 millas. 36 minutos más tarde. Bien. Bueno. 36,8. 36. Vamos a ver cómo hacemos esto, cómo lo organizamos. Tenemos la posibilidad de elegir escoltas bueno, pues oye, de esta forma lo vamos a hacer. Crear otra misión. F-18D Strike. Strike antisubmarín, anti superficie activa el día 16 a las 9. Son 9:14. O sea que son 9:14, 9:55. Hay 55, más o menos. Vale. Bien, y los Prowler, pues los vamos a poner de escolta y ya está. No nos vamos a volver locos aquí. F-18. ¿Dónde están? Que son C. Bueno, pues C. Cambiamos el nombre y ya está. F-18C. Bien, y los Prowler, bien, el Prowler en escolta. Un solo avión. Dos secciones, ¿no? Una, dos secciones de dos.
un solo avión. Vale, ¿qué más? Bueno. Activo. Activo. Vale. Bueno, pues aquí quizás haya que reducir el tiempo para que los prowlers les dé tiempo a llegar, o sea que unos 5 minutos a las 9:50. Vale, bueno, pues ¿qué pasa aquí? Ah, vale, que está bien. No sé si me dejó algo. Sí, tengo aquí. Tengo aquí unos Hawk que están armados con Sidewinders. Y que voy a añadir a la misión aérea de superioridad. Superioridad, los Hawk. Son unos aviones un poco lentos, pero bueno, más aérea. Bueno, entonces, mi bando no tiene portaaviones, los chinos sí. A ver. Los chinos tienen un portaaviones. Por lo menos le he visto hacer dos o tres rotaciones, o sea que probablemente igual no tiene todos los aviones disponibles, no lo sé, esperemos que sea así. El caso es, voy a intentar ganar la superioridad aérea, hacer el ataque strike, más o menos tardará una hora en llegar y a ver si sobrevivo con la Task Force. De momento creo que he creado todo. No me he dejado nada, así que vamos a darle al play y a ver lo que pasa. Fijaros, este grupo de aviones, ¿quién? El Panther 1, vale. Este grupo de aviones tenía una misión de patrulla aérea en esta zona restringida. Ahora lo he asignado a la misión de patrulla aérea aquí. Bueno, en principio toma esta ruta, pero en cuanto detecte a los malos, volará hacia allá, espero. Y a ver si consigue hacer alguna baja. Ahí están. Ahí están, lanzando misiles ya. De momento, otra cosa. De momento, los sensores están apagados y va a seguir así mientras no detecte que me han detectado. Yo creo que no me han detectado. No sé por qué se han puesto en actitud agresiva. Yo tengo, según mis reglas de enfrentamiento, me puedo defender. Si no me han detectado, puedo tener posibilidades de sobrevivir. Quiero decir, mientras vienen los aviones, que tardan una hora en llegar, el ataque strike, puedo mantener los radares apagados. Puede haber un problema y es que me derriben los aviones de vigilancia aérea. Bueno, hay que asumirlo. Lo que vamos a hacer es desviar estos aviones, crear una misión. Vamos a ver. Vamos a crear una misión de vigilancia aérea
aquí y aquí. Entonces, una misión. Misión. Vigilancia Task Force. Es una misión de apoyo activa donde... ¿Qué pasa? Ah, vale. Esto está seleccionado. Lo quitamos. Vamos a ver. Y este otro también está seleccionado, lo quitamos. Vale. Bueno, entonces, misión de vigilancia. Vamos a hacer que sigan, según le he dado los puntos, va a seguir esta ruta hacia el sur. Entonces yo quiero que lo haga al revés. Pues simplemente cambio el orden de los puntos y ya está. Y este avión, el Urchin está asignado a la AWACS Filipina. Esta misión la vamos a borrar. Y los marítime los añado a la misión de vigilancia Task Force. ¿Dónde están los marítime? Aquí están. Lo mismo voy a hacer con los Oriones. Oriones. Esta no es. Bueno, esta la borro fuera. Los Oriones, lo mismo. Skinny Dragon. Borro la misión. Y los Oriones. A vigilancia Task Force. Regla de un tercio. Hey, ¿qué pasa? ¿Dónde están los Oriones? Aquí están. Vale. Regla de un tercio. Que mantenga un avión de cada en vuelo. Con emisiones desde que salgan del aeródromo. Voy a comprobar que tengan los radares activos. Vale. ¿Qué más? El Prowler que tengo volando por ahí. Tengo por ahí un Prowler FM que lo mismo. Borro la misión y ese Prowler Moondog 1. Prowler. Aquí está. Lo asigno a esa Task Force de vigilancia. Solamente uno. Los demás los guardo para los ataques Strike y otro de reserva. Vale. Por cierto, la SEMCOM activa. Bueno, no, el Prowler voy a crear una misión específica para él. Así que quito el Prowler. Bien, estos ya están asignados. Creo nueva misión. Es una misión también, bueno, FM Task Force de apoyo. Quitamos estos puntos que estaban mal puestos. Vale. Y la ruta está bien. Vamos a buscar. Prowler. Aquí está. Lo asignamos. Regla de un tercio. Bueno, de momento no tiene más, no hay más que un avión. No puedo hacer gran cosa con él. Le voy a desconectar el radar. Eso sí, radar pasivo, pero contramedidas activas. Y bien, desde ahora, desde ya. Y a este le voy a cambiar la dirección. O sea, va a iniciar la misión aquí, hacia aquí.
2429 a 2432. Vale. Bien, bueno. Bueno, pues vamos a seguir. New contact. Designated SAM unit 16-2. Detected by Rock Ma Kong at 3 degrees. 82 nautical miles. No contrail detected. Sam, han lanzado SAMs. Ya están lanzando misiles. No olvidar que llevan fragatas de lanzamisiles y destructores lanzamisiles. Ey, que no quiero, no quiero. Alto. Esta Task Force no quiero, no quiero que cambie su orientación. Vamos a ver si lo puedo evitar. No quiero, no quiero que ignore el curso cuando esté atacando. Vale, han activado los radares. Ah, joder, si me estoy equivocando yo. Vale. Me estaba colando. Estoy mirando la misión de los aviones de vigilancia. No, no, no. ¿Dónde está? Aquí, Sea Freedom. Vale. No, no ignores. MCOM pasivo. Vale. A ver si así soy capaz. Y ¿qué otra cosa iba a hacer? Deseleccionar todos los puntos de referencia que me crean un caos. New contact. Designated missile unit 16-4. Detected by KRI Sultan Iskandar Muta at 14 degrees. 28. New contact. Designated missile unit 16-7. Detected by Bueno, 11SKN Golden pues Coven si hay at algún 1. problema, lo pongo aquí también. Ah, joder, me estoy equivocando otra vez. Task Force. Esto tiene que estar bien. Ignorar el rumbo. En caso de ataque, sí, ignorar el rumbo. Pues no, no quiero que lo ignore. New contact. Designated missile unit 16-8. Detected by 11SKN Golden Cobra Unit 1.
Bueno, pues tampoco vais a estar aquí mirando cómo vuelan los misiles y cómo intento evadir a los chinos. Así que de momento voy a desconectar y bueno, pues si veo alguna cosa interesante ya conectaremos. Hola, conecto de nuevo. Lo tengo pausado. He sufrido dos o tres oleadas de misiles de superficie y afortunadamente gracias al Arleigh Burke y algún otro buque que tengo con sistema Aegis, bueno, en general, gracias a los misiles antiaéreos, de momento he sobrevivido sin daños. Eso indica varias cosas. Primero, la fortaleza defensiva que tiene mi Task Force. No tanto ofensiva, pero sí defensiva. Segundo, lo efectivo que es la defensa aérea, lo cual me hace plantearme la duda de que mi plan vaya a funcionar. En principio, mi plan era lanzar de forma simultánea los todos, bueno, simultánea, en función de la velocidad para que lleguen de forma simultánea aproximadamente. Mis aviones de ataque, tanto los Hawk como los F-18, como los Su-22, que llegasen más o menos de forma simultánea a atacar al grupo de batalla chino. Bueno, pues mi propia defensa aérea me hace dudar de la efectividad del plan. No lo sé, no lo sé. La idea es, bueno, con unos 30 aviones atacando, son 30 blancos. De forma simultánea en sus radares, más, bueno, de esos 30, aproximadamente la mitad están armados con misiles. O sea que calcula que 15 llevan un par de misiles y los lanzan. Ya son 60 blancos. Y si aprovecho cuando estén más o menos cerca para lanzar un ataque masivo con mis misiles antibuque, pues bueno, añade otros 30 misiles, de tal forma que serían unos 90 blancos atacando a la vez a su fuerza defensiva. Pues sinceramente, no sé, no sé. Seguramente supondrán montones de bajas. Pero quizás tenga suerte y alguno de mis misiles pueda entrar o algún avión pueda entrar y hundir algún barco, a poder ser el portaaviones. Bueno, no lo sé. Sinceramente no lo sé. He aprovechado una pequeña pausa para lanzar dos helicópteros. Uno de ellos va armados con SEA Skua y lo estoy enviando con una ruta ploteada para controlar bueno, para controlar su vuelo fundamentalmente, porque bueno, es una zona donde hay montones de objetivos y de defensas. Entonces, bueno, los estoy mandando a una altura, están volando sobre las olas, a 50 pies sobre el mar, a altura muy baja para reducir su detección, intentar acercarme a poder ser lo más cerca posible para lanzar mis misiles y por otro lado estoy enviando también otros helicópteros armados en este caso con cohetes hacia las bases chinas porque aquí tiene un radar aéreo importante, bueno, un radar aéreo, un radar. Y bueno, pues me gustaría destruirlo. Pues sinceramente, no sé lo que puede pasar. Vamos a ver las bajas. Yo le he derribado cuatro aviones. Son cuatro aviones embarcados, los J-15 y J-15S. Y además un avión de patrulla aérea. Y él me ha derribado los U-30 que tenía en defensa aérea de la Task Force. Me han derribado también el Prowler que tenía por aquí volando. Me han derribado un Orión que tenía por aquí y un F-18 de los que he enviado que su pareja está aquí. Son F-18 de superioridad aérea, o sea, de patrulla aérea. Entonces, bueno, pues las cosas de momento están igualadas. No, no hay puntos por esto.
O sea, de momento el scrolling log está vacío. O sea que este no es el objetivo. El objetivo es echarle de esta zona. La única forma que se me ocurre de echarle de esta zona son dos opciones. Primero, que se quede sin municiones y tenga que volver a base a repostar. Segundo, que le haga el suficiente daño como para que tenga que volver a base. En cualquiera de los dos casos es complicado. Necesito un control férreo de mis misiles de defensa aérea. Por eso, cuando ha empezado el ataque, que yo me he puesto un poco nervioso porque digo, bueno, pues realmente no sé por qué ha empezado el ataque. Simplemente he detectado que uno de sus aviones ha lanzado misiles. Bueno, ha comenzado un ataque. Yo sospecho, era inevitable porque al final yo estaba arrinconado en esta esquina y su Task Force justo venía por aquí con unos helicópteros por delante y unos aviones por delante, junto con sus bases que tienen radares y que podían detectarme. Entonces, al final yo creo que han sido los aviones los que me han detectado y los barcos han lanzado un ataque, porque justo después de ponerse en actitud hostil me han llegado unas oleadas de misiles. Además, misiles, algunos de ellos supersónicos a 190 nudos. O sea, yo creo que es más de Mach 2. Otros no, otros van a unos 500 nudos. No sé ni cómo han podido hacerlo. Desde luego, dirigir manualmente la defensa aérea es algo que es imposible. Bien, entonces yo le he puesto esta ruta en dirección oeste y no me hace caso. ¿Por qué no me hace caso? Porque cuando una plataforma o un grupo está en actitud ofensiva o defensiva, pierdes el control. El control manual, me refiero, o sea, me están siguiendo sus órdenes. Hay que dejarlos hacer. O bien quitarle la orden que tiene, en este caso el control del mar. Pero yo prefiero que siga esta orden de control del mar. ¿Por qué? Porque esto me da mayor control sobre el control de fuego. Y en el control de fuego, fijaros lo que he hecho. Hay una pestañita que es autorización de disparo de armas, más o menos. Entonces, he estado revisando todos los misiles antiaéreos para que no disparen a demasiada distancia, para evitar que malgasten misiles en blancos aéreos muy lejanos. Entonces, más o menos he puesto todos a 45 o menos millas. También se pueden modificar algunas cosas, como que lancen uno o dos misiles en función de si son blancos subsónicos o supersónicos. Entonces, estoy intentando eso, reducir el uso de mis misiles a exclusivamente la defensa aérea. De hecho, voy a reducir incluso más. Estoy aquí equivocándome. Voy a reducir incluso más la autorización para disparar a contactos aéreos, los desconocidos, los aviones, los helicópteros a 25 millas y a 45 los misiles. De tal forma que, bueno, con esto intento eso, controlar el uso ofensivo de los misiles antiaéreos y que los utilicen exclusivamente como armas defensivas, que me parece, bueno, pues fundamental. Como veis, bueno, hay montones y montones de diferentes tipos de misiles. Contactos aéreos, pues lo mismo. En este caso, 25 millas contra contactos aéreos desconocidos, 25 millas contra aviones, contra helicópteros, pues lo mismo, a 25 millas, y lo demás a lo que tienen asignado, que son 45 millas, si no me equivoco exactamente, vale. Bien. Pues aunque es un trabajo manual, bien, me parece fundamental en este caso por lo menos. No tengo superioridad, estoy en inferioridad, por lo menos en lo que es
en capacidades. O sea, él tiene un portaaviones, yo no puedo oponerme a eso. Tengo aviones basados en tierra muy cercanos que bueno, que al final están actuando como si fueran portaaviones, pero al final, ellos también. O sea, ahora os enseñaré la zona norte, que ya empiezan a aparecer blancos, bueno, contactos aéreos que yo sospecho que son sus aviones de ataque. Vamos a ver, no quiero que utilicen contrabarcos. Contra blancos de superficie ni contrabarcos. Quiero que utilicen los misiles exclusivamente como defensa aérea. Así que esto no automático. Nada, nada. Fijaros. Al cambiar este apartado se cambian todos estos. Se podría incluso ajustar todo mucho más, pero bueno, con estos ajustes me es suficiente. Y los RIM 66K2, lo mismo. No quiero que los utilicen contra superficie, ni quiero que los utilicen contra barcos. Y los helicópteros y los aviones, pues lo mismo. Uy, bien. Bueno, a 25 millas, suficiente. Bastante poco probable que me acerque a 25 millas de un blanco. Y si no, pues mira. Contactos aéreos, 25, aviones y helicópteros. Lo dicho. Otra cosa importante que ahora os voy a enseñar. La misión específica que me daban tenía unas reglas de enfrentamiento ya creadas. Bueno, son las reglas estándar del tipo de misión que os voy a enseñar ahora, que he liberado un poco para permitir una mejor defensa antiaérea. Vamos a ver. Bueno, esto ya lo he modificado. En este caso, en las reglas de enfrentamiento, el apartado de atacar objetivos de oportunidad me decía que no, que únicamente contactos específicos de la misión. Al ser una misión de control del mar, los contactos específicos entiendo que son buques y submarinos. Eso limitaba o limita la capacidad ofensiva. Entonces, le he puesto que sí, para que, bueno, pues para que sea un poco más liberal en cuanto a los blancos aéreos y se defienda con esas limitaciones, con esa limitación de alcance de 45 millas. Bueno, tenéis aquí también los misiles que han utilizado. Veis por aquí 40C803, 8C803, bueno, un montón de misiles. Y el montón de misiles antiaéreos que he utilizado yo. Los RIM 174, los RIM 162, bueno, un montón de misiles. Eso me hace sospechar que seguramente pronto me quedaré sin misiles antiaéreos, lo cual me convertirá en un blanco muy apetecible. Pero bueno, me tengo que arriesgar. Aquí están los U-22 que están ya volando en dirección a su flota. Tengo por aquí los Hawk también volando en dirección a su flota. Los F-18 saldrán pronto. Me han derribado un Orion por aquí, el Prowler por allá. He eliminado la misión de vigilancia aérea y los tengo ploteados para controlar mejor sus rutas. Tengo por aquí el Filipino y el Orion que ya está volando. Que va a venir por aquí, pues también lo voy a dejar por aquí. Y el Orión, si consigo eliminar riesgos, quizás lo pueda enviar a atacar a este submarino nuclear chino.
aunque esa es misión específica para este submarino. No puedo enfrentarme a sus buques. Tiene por aquí, recordad que tiene un par de fragatas sueltas, pero son muchísimo más rápidas que yo y no están en mi. No están dirigiéndose hacia mí. Entonces, no es posible que yo les alcance, salvo que descubra mi posición, cosa que no quiero hacer. Entonces, voy en una ruta hacia su submarino a ver si lo puedo cazar. Con este otro submarino, el submarino nuclear, este sí que es mucho más rápido, pero tampoco lo quiero descubrir. Entonces, en principio va a una velocidad reducida para que tenga mayor capacidad de detección, para que sea prácticamente indetectable y en esta dirección. Su objetivo en principio será, bueno, tiene varias posibilidades. Primero, en esta posición norte, en caso de que yo hiciera retirar alguna unidad china, podría acabar con ellos, si coincidiera su posición. Si no coincide su posición, en principio su objetivo principal va a ser destruir las bases chinas que tienen defensa aérea. Bueno, vamos a ver. Que tienen defensa aérea, me refiero a que tienen radares, como por ejemplo esta base, esta otra de aquí. Esta de aquí la quiero destruir con los helicópteros, si no lo consigo, pues también con este submarino. ¿Y cómo? Pues utilizando los Tomahawk. Entonces, cuando esté en una posición más cercana, puedo lanzar uno o dos ataques o tres a sus bases. Entonces, bueno, este es un poco el plan. Yo sinceramente no tengo ni idea de si va a funcionar o no. Y por aquí tenemos el norte, donde tengo asignados pues unos pocos aviones vietnamitas, una docena de aviones. En principio, estos son los blancos más complicados. Son Su-27 armados con buenos misiles, que es la misma tecnología que tengo yo. Probablemente mejor porque, bueno, los chinos, pues ya sabéis, copian mejorando. Me vienen también Su-30, entonces entre los Su-30 y los Su-27 a ver si puedo sobrevivir con alguno. Y por aquí espero que pasen los J-8 chinos, que son un avión un poco especial. Bueno, es un avión de ataque, yo creo que es de una tecnología inferior. El ala es ala en flecha tipo, bueno, ala delta, ¿no? Más bien, tipo MiG-21. Y el morro es muy parecido al del Tornado, o sea que es un avión un poco extraño. Pero bueno, yo creo que si tengo por aquí defensa aérea, podré derribar unos cuantos de ellos antes de que lleguen a la zona difícil. Y sobre todo me preocupan los Badgers. Si su fuerza de superficie consigue desgastar suficientemente mi defensa aérea, de los Badgers no creo que pueda escapar. Así que bueno, así están las cosas, están complicadas, creo yo. Bien, entonces, bueno, voy a seguir a ver qué es lo que ocurre. New log file detected. Monitoring new file. Player side is now Task Force Guardian. Este F-18 probablemente atacará al helicóptero. No ha lanzado más aviones. Sospecho que quizás no los puede lanzar. Estarán rearmando, recuperando fuel y demás. O sea que la amenaza aérea es menor en principio. Bueno, desde luego lo que sí que se ha cumplido es lo que esperaba. He pasado más de la mitad del escenario,
en una situación calmada, tranquila, patrullando, yendo para aquí, para allá, jugando un poco al gato y al ratón, vigilándole a ver si me detectaba o no me detectaba. Finalmente me ha detectado y en muy poco tiempo he recibido un ataque masivo de misiles y es probable que reciba más. Creo que os lo he comentado además. Son misiles, algunos de ellos supersónicos, y que además aparecen con muy poca alerta. Van sobrevolando el mar. O sea, pero literalmente, o sea, sobre las olas, a muy poca altura. Entonces, cuando me los encuentro, están prácticamente por aquí. Designated bogey unit 301, detected by 920th Fighter Training Reg Unit 4. En esta zona de aquí, además, ¡buah! Aquí me van a derribar aviones. De momento Weapon. parece que han esquivado PL-12 uno. Unit 2870 is attacking 920th Fighter Training Reg Unit 4, Dos, Su-27SK tres. Flanker B, with a base chance to hit of 90%. Contact Missile ¡Buah! Unit ¡Qué 297 campeones! has been lost. Han esquivado cuatro misiles. Contact Más Bogey Unit misiles les 284 has disparan. been type classified as ¡Buah! fighter. Bien, Contact bien, bien. Missile Lanzad Unit vuestros 300 misiles. has been lost. New contact. Designated Missile Unit 302, Bien. detected by 920th Fighter Disparad, Training disparad. Reg Unit 4. Contact Y8X Cub Unit 154 has been lost. Bien. Que por lo menos, si derriban alguno, que ellos también consigan algún blanco. Sería fundamental. Bueno. Buah, han sobrevivido a cuatro misiles. Han esquivado cuatro misiles enemigos. Otros cuatro. Joder, es que esta gente, macho. Bueno, entonces eso, ya veis, por aquí sus Su-27 se retiran, tengo por aquí otros contactos, no sé cuáles de ellos son de un tipo o de otro, fijaros la velocidad, a Mach 1, no sé, pues probablemente serán Su-27 también. Weapon, A10 Alamo A Unit 2879 is running blind for more than 5 SEC. Contact, Bogey Unit 285 has been type classified as fighter. Weapon, PL-12 Unit 2875 is Joder. attacking 920th Fighter Training Reg Unit 4, Ya me han derribado uno. Su-27SK Flanker B, with a base chance to hit of 90%. Contact Missile Unit Buah. 302 has been lost. Esto va a estar Weapon, muy A10 complicado. Alamo A Unit 2876 is running blind for more than 5 SEC. Weapon, PL-12 Unit 2878 is attacking 920th Fighter Training Reg Unit 4, Su-27SK Flanker B, with a base chance to hit of 90%. Contact Missile Unit 304 has been lost. 920th Fighter Training Reg Unit 4, Su-27SK Flanker B, has been destroyed. Weapon, PL-12 Bueno. Unit 2877 is attacking 920th Fighter Training Reg Unit 3, Su-27SK Flanker B, with a base chance to hit of 90%. Bien, Contact Missile Unit 303 has been lost. realmente me 920th gustaría. Fighter Training Reg Unit 3, Su-27SK Bien, vamos a Flanker B, dejar que has been termine. destroyed. Que decía que realmente me gustaría que vierais todo el escenario, pero me da la sensación de que voy a hacer un vídeo más largo que lo que el viento se llevó, y creo que tampoco es plan. Aquellos que conozcan el juego puede que lo encuentren Weapon, interesante, PL-12 Unit 2880 has run out of energy. o quizás no, porque bueno, yo Contact soy. Missile Unit Tampoco es que 305 has sea been un lost. experto yo. Pero bueno, por lo menos para que veáis un poco, ¿no?, en qué consiste. Como habéis visto, es una patrulla de control naval donde los chinos se oponen. Y una vez se oponen, pues ahí estás, vendido. Vendido con una Task Force Red que Devil Unit 3, FA-18C Hornet, no iguala para Army nada Puerto Princesa las International capacidades Airport del. Antonio Bautista Air Base. Bien.
Vale. Que no voy a parar un poco esto. Departed Puerto Princesa International Airport Antonio Bautista Air Base. Bien, como decía, pues eso, en una situación en la que tienes una task force que no iguala para nada las capacidades que tienen los chinos, aunque tienes otras ventajas. Bueno, tienes una defensa aérea muy potente, tienes un par de submarinos. Yo solamente he detectado uno chino. Al principio de la partida los tenía todos controlados, sin embargo, él laminó, o sea que bueno, que estás en inferioridad en cuanto a capacidades, pero tienes un ligero margen, ¿no? Y además tienes bases aéreas cercanas que pueden actuar a modo de portaaviones, pero la cosa es muy, muy complicada. Como veis, tiene una zona de paso aéreo donde continuamente he estado detectando con mis radares el paso de aviones y he puesto aquí una patrulla aérea que no ha tenido demasiado éxito, pero bueno, quizás debería mandar aviones en mayor número, pero es que también en cuanto me quede sin combustible, eso va a ser, bueno, quizás lo pueda hacer, ¿eh? Porque teniendo aquí el tanker, bien. El caso es que no es nada fácil, no es nada fácil y realmente requiere pues de planificación y demás. Ya habéis visto que, bien, que tengo un plan cogido por los pelos. Ya veremos a ver. No sé si es mejor primero lanzar los misiles de superficie de la Task Force para desgastar sus defensas aéreas y luego hacer el ataque aéreo, o saturar sus defensas con todos los blancos, tanto los misiles como los aviones. Yo voy a probar esta última opción, ya os contaré a ver qué tal, pero lo dicho, de momento tampoco quiero que estéis aquí aguantándome durante horas y horas. Creo que para que hayáis visto en qué consiste un escenario de este tipo, ya veis que son escenarios currados, o sea, son escenarios pensados con un equilibrio milimétrico donde tienes que tener cuidado con las cosas que haces, no puedes malgastar, tampoco es que tengas una fuerza muy superior, tecnológicamente están bastante equilibrados. Bien, entonces yo he probado varios live y tengo que decir que son escenarios muy, muy, muy interesantes. Y en este caso el de China, pues me interesaba. En un principio no me llamaba mucho la atención, pero luego investigando un poco la situación y viendo el conflicto tan importante que hay en la zona, la actualidad que tiene además, y además caí en la cuenta de que no tengo ni idea de cuáles son las capacidades de los chinos, siendo prácticamente la segunda potencia del mundo, no tengo ni idea. Así como de los Estados Unidos conocemos todo tipo de aviones, tipos de barcos, de los chinos no sabemos nada. Y tienen un armamento realmente, pues, preocupante. Así que nada, en principio yo voy a seguir. Me gustaría poneros el informe final, ya veremos a ver si lo puedo hacer. Si no, de momento me despido. Nos vemos en Punta de Lanza.